Welcome to today's crossover episode of Takeout Tuesday and Creando Exodus. I'm your host, Jordan Tillman, and I'll be joined by my wonderful co-host, Rocío Treminio López, de su programa Creando Éxitos. In honor of Hispanic Heritage Month, we'll be bringing you this episode in both English and Spanish. En el mes de nuestra herencia hispana, traeremos este programa en inglés y en español. We're here in Hyattsville, Maryland, to sit down with the owner of La Serenita Restaurant, Eloisa, bringing authentic Mexican cuisine to Prince George's County for the last 23 years. Hoy nos sentaremos con la dueña de La Serenita aquí en Hyattsville, la señora Eloisa Guzmán, quien nos hablará de la auténtica comida mexicana. Hola, ¿cómo están? Hoy día me encuentro aquí con la señora Eloisa Guzmán, dueña de La Serenita, un restaurante auténtico aquí en el medio de Hyattsville. Cuéntenos, Eloisa, muchas gracias por tenernos aquí. Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Estamos aquí ya casi por 23 años y pues estamos muy contentos de servir a la comunidad, especialmente a la comunidad hispana, pero en fin, todos en general son bienvenidos. Cuénteme, ¿por qué el nombre La Serenita? Bueno, le pusimos el nombre de La Serenita porque tenemos mucha comida del mar, especialmente mariscos, y pues decidí nombrarle La Serenita. Porque tiene un amplio menú de mariscos, hablábamos de que había ceviche, había un poquito de todo en ese menú. ¿Por qué en el área aquí, en el condado de Prince George? Bueno, primero porque me siento muy contenta de vivir desde 1990 aquí en Prince George's. Fue aquí a donde yo llegué a vivir, a Riverdale. Y después me mudé para Blaindesburg y desde 1990 vivo en Blaindesburg. Y pues aquí en Hyattsville y en Riverdale es donde tenemos más comunidad mexicana. Y por eso decidí que pues era bueno poner un restaurante mexicano, auténtico mexicano. Sabemos que mucha de nuestra comunidad aquí en esta área es de México, pero especialmente de Puebla. Sí, en Riverdale y aquí en Hyattsville, en Prince George's, tenemos una gran comunidad mexicana e incluso a Riverdale le dicen River Puebla. River Puebla. Porque somos como más gente del estado de Puebla que vive en esta área. Entonces, pues yo decidí que aquí era un buen lugar para traerles una buena comida mexicana a nuestros paisanos. Interesante. ¿Y cómo ha sido ese para usted como empresaria venir al condado de Prince George? ¿Cómo ha ayudado el condado de Prince George para que usted pueda establecer su negocio? Bueno, yo no he tenido ningún problema con el condado de Prince George's porque siempre he tenido la ayuda suficiente, la facilidad de poder hacer todos mis permisos. Eso es una de las cosas muy importantes para nuestra comunidad, el poder facilitar todos los permisos. También me mencionaba que se le hizo, no fácil, pero sí era un poco menos dificultoso el tener el permiso de o su licencia de licor, ¿verdad? Sí, pues antes yo solo trabajé un año sin licencia, o sea, no tuve licencia de licor. Pero yo cuando apliqué, de una vez me salió mi licencia y pues ahora tengo 22 años con la licencia y gracias a Dios muy bien. Y el condado siempre me ha facilitado, siempre hay que seguir las reglas, el proceso, pero siempre bien. Qué bien. Cuénteme, vamos a hablar un poquito de la comida. ¿Cuál es uno de los platillos que digamos que podría ser uno de los mejores platillos aquí en La Serenita? Rocío, aquí tenemos una gran cantidad y una gran variedad de comida. Todos son buenos. Yo te podría decir que es bueno y que es el más vendido, pero si tú ves este menú, tiene más de 65 platillos. Y si tú ordenas desde un taco, una tostada, una sopa, unos chips, tamales,
tortas, lo que tú veas en el menú, todo se vende igual. Todo es popular y todo es auténtico mexicano. ¡Wow! Pues hoy día vamos a probar comida auténtica mexicana aquí en el restaurante La Sirenita con nuestra amiga Eloísa Guzmán. Esta es la parrillada poblana que tiene tres tipos de carne. Tenemos carne enchilada de puerco, cecina de res y chorizo. Tenemos queso, chiles toreados, cebollas y nopalitos. Esta es la parrillada poblana. Estas son las tostadas de tinga de pollo y estas tienen frijoles, lechuga, crema, queso, salsa verde o salsa roja. Y normalmente las acompañamos con un pozole. Este es el pozole rojo de puerco y es un platillo muy mexicano, especialmente en la celebración de la independencia o cualquier otra celebración, tenemos este plato típico. Y con rábanos, lechuga, limón y cebolla se acompaña. Aquí tenemos las flautas de pollo mexicanas y las acompañamos con guacamole y también las usamos normalmente como botana. Aquí tenemos los tacos mexicanos, tenemos tacos al pastor, tacos de pollo y tacos de lengua. Y los acompañamos con salsa verde, salsa roja, cilantro y cebolla y rábanos. Son muy típicos mexicanos. Aquí tenemos la torta mexicana, que es una torta de milanesa de pollo, muy tradicional, muy auténtica mexicana y es muy vendida. Aquí tenemos los tamales rojos, son tamales típicos mexicanos de puerco y todo el tiempo pues celebramos con tamales cualquier fiesta, cualquier celebración. Tenemos los chips mexicanos acompañados con su salsa y también son muy auténticos mexicanos, todo mundo les gusta. Thank you for joining us for today's episode of Takeout Tuesday in Creando Exodus. Gracias por unirse a nosotros a este programa de comida para llevar y creando éxitos. We hope the owner or your host has said something that inspires you to come out and try La Sirenita for yourself. Esperamos que el programa de hoy usted haya aprendido algo de la comida y lo inspire a venir y visitar La Sirenita. As always, be safe. Be proud and buy Prince George's. Y como siempre, esté seguro, siéntase orgulloso y compre en Prince George's. Mi nombre es Eloísa Guzmán, dueña de La Sirenita Restaurant en Hinesville, y yo compro en Prince George's.